De la sede de San Lorenzo de Almagro, Avenida La Plata, para hacer el calentamiento grupal. Le pedimos por favor al dueño de la camioneta que está aquí, a la camioneta blanca, a la Fiorino, si por favor la puede correr para mover la camioneta y poder así los competidores ingresar al predio para la premiación y tener toda el área despejada. HQT 954, por favor. Ahí está, justo. Ahí salió. Ahí está. Vamos a estar bien. ¿Cómo se pone? Vamos a estar bien. El 16. Sí, le va a escuchar. El señor le escucha. Vamos. Qué barbaridad. Hemos pasado la juventud. Acá se pone la camioneta. Desactivado. ¿Cómo la retira? Ah, claro. No, ahora sí. Acá. Todo los deportes no ganó mucha más, no ganó mucha más. Tiro, doble. Sigue. Con cuarta lo marcó. Aguantamos. Marco, va. Fuerza, bajo. Más. Sigue. Para
Vamos, saluden los últimos, saluden los últimos a la cámara. Vamos ahí los veteranos, chao, chao. Muy bien, Horacio, muy bien. Por favor, todo para la vereda, que por acá van a pasar los competidores. No tiene que haber nadie acá en la casa. ¡Marce! ¡Para el rojo para acá, eh!
favor, todo para la vereda. Primero, bien el primero. Vamos, Flaco, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, Natale. En Tierra Santa estamos, como ustedes pueden ver, cada año que pasa dando un paso más hacia la recuperación del lugar en el mundo de San Lorenzo, que es acá, Avenida Petra 1700, el polideportivo que, bueno, va avanzando y, como siempre, esperando que el próximo año la premiación la podamos hacer derrumbando estos muros que durante 3 décadas permitieron a una generación y media disfrutar del mejor lugar y la mejor ubicación que tiene este país, que es Avenida La Plata, y de ese lugar emblemático que fue del culto popular el querido viejo gasómetro, el cual esta generación tiene el compromiso de recuperarlo definitivamente para las futuras generaciones, no solamente para la historia, sino para el futuro glorioso que San Lorenzo se merece en su lugar, donde los forzosos, el padre Massa, decidieron que tenía que estar San Lorenzo, que es Avenida La Plata 1700. Antes de que llegue la premiación, queremos compartir con ustedes momentos que tienen que ver con la pertenencia, con la identidad de nuestro querido club. Allá para los que no saben, San Lorenzo, entre 1936 en 1961, durante 25 años consecutivos, fue campeón nacional de atletismo por equipo, de la mano del querido profesor Francisco Mura, uno de los más grandes profesores que dio el deporte argentino. Y por ahí pasaron
una cantidad de grandes campeones, no solamente Delfo, sino el inolvidable Delio Márquez, Roger Ceballos, Juan Cabana, Weber, por supuesto, Nélida Cajide, después con el tiempo Iri Fernández, bueno, gloria permanente de San Lorenzo. Yo quiero convocar, porque allá por 1944, la grandeza de San Lorenzo era tal, que apenas decimos, creado por dos atletas, Cuomo y Guedes. Así que la invito a Beatriz Monteperto para que nos entone este tema, que queremos que vuelva a cantarse. Tenemos a nuestra profesora de atletismo, que es Cintia Salerno, a los cuales invitamos para que los miércoles de 19 a 21 horas en el Parque Chacabuco se acerquen a practicar atletismo, y también los sábados de 9 a 11 de la mañana. Está haciendo un trabajo extraordinario, Cintia. Tenemos el honor de estar dirigiendo la Comisión de Atletismo y venimos trabajando para recuperar parte de esa historia, parte de la memoria que nunca hay que olvidar. Por eso, bueno, vamos a escuchar ese himno, la marcha del atletismo, que fue cantada por primera vez en 1944 y que se entonaba antes de cada competición en la cual San Lorenzo participaba. Por supuesto. Ahí está Lorenzo, mira, Lorenzo Lavalle y Beatriz Montepera. Y custodio. Bueno, buenos días. Muy bueno el esfuerzo de ustedes. Así llegarán a ser como yo, miren. Bueno, les voy a dedicar esto sin música, porque la canción te quiero. Con la frente erguida, de la subcomisión de dicha, para entregarle un diploma a Lorenzo Lavalle, que fue deportista representante de San Lorenzo en atletismo. Así que, Marcelo, quiero que le entregues el diploma a Lorenzo Lavalle. Buenos días a Lorenzo Lavalle, en agradecimiento por su brillante trayectoria representando en atletismo al Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Felicitaciones para usted, es un orgullo que esté con nosotros. Muchas gracias. Hay mucho que comentar de lo que era. Yo lo veo como una sola. Y ustedes no se ríen, ¿eh? Ella tenía 12 años, yo 16. Ella tenía 15, nos pusimos de novio. A los 21 de ella nos casamos. El 21 de febrero pasado cumplimos 50 años de casado con este club.
Silvia. Está la profe, la profe. Silvia. Acá la convocamos a la profe de atletismo para entregarle el diploma a Beatriz Monteperlo, a Beatriz Monteperto, que también representó al club. Muchas gracias. Hola. Bueno, ante todo quiero agradecerles el apoyo de los chicos que entrenaron conmigo todo el año. No solamente por lo que es el entrenamiento de atletismo, que la verdad que cumplieron casi todos, casi todo el tiempo, sino por el grupo lindo que se hizo, que festejamos cumpleaños y la pasamos bárbaro. Compartimos muchas cosas y esperamos que se unan muchos más a nuestro grupo porque, bueno, les va a gustar, la pasamos muy bien y aparte entrenamos, ¿no? Y aparte se pueden casar, chicos. ¿Qué les parece? Y hay que entrenarse, ¿eh? Muchas gracias por este reconocimiento y voy a tener que seguir al lado del que conocí acá en este club tan lindo. Muchas gracias. Y por la vuelta, ¿eh? Quiero convocar a una figura nacional, internacional, un orgullo de San Lorenzo de Almagro. La primera mujer que ganó los 800 y los 1500 metros. Si está por ahí Iris Fernández, le pido que se acerque. Fuerte el aplauso, ¿eh? Una gran campeona. Y lo quiero convocar a Mariano Colangelo, vicepresidente de la subcomisión del hincha, para que le entregue el diploma a esta verdadera figura del atletismo nacional y orgullo de San Lorenzo. Nano. Bueno, en agradecimiento por su brillante trayectoria, representando en atletismo al Club Atlético San Lorenzo de Almagro, a la señora Iris Fernández. Felicitaciones. Para quien pide un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, y de que como heredero de este apellido ilustre del deporte argentino y de la historia de San Lorenzo, como fue Delfo Cabrera, no solamente con su título olímpico del 48 y el campeonato panamericano del 51, y una palabra que dijo Delfo, ¿no?, cuando ganó la maratón a la vieja revista El Ciclón, cuando ganó en Londres: lo hice por mi patria y por mi querido Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Lo invito acá a Alberto Ramos, asambleísta de San Lorenzo, acompañado de su comisión de hincha, para que le entregue a Fito Cabrera el nombre y la memoria de gran Delfo. Por su brillante trayectoria, presentando el atletismo al Club San Lorenzo de Almagro, al señor Delfo Cabrera. Profesora, la premiación en todas las categorías. Vamos a entregar medallas
y las copas que están aquí presentes, que por primera vez en esta competencia, gracias al esfuerzo de muchos, como decía Adolfo, se entregan las copas. Vamos a comenzar con las damas. Tercer puesto, Jessica Jaime. De la general, competencia general damas, Jessica Jaime. Cintia Salerno le entrega. Si se pueden quedar acá, por favor, así hacemos una foto general después. Segundo puesto con el número 45, Antonella Brizuela. Y el primer puesto en damas general con el número 243, Yamila Sotelo. Fuerte el aplauso para la ganadora de la categoría damas. Vamos a hacer todas las categorías de damas primero. Con las medallas, tercer puesto, Lourdes Rivas con el 246. Esperamos que no se hayan ido algunos. Claudio Perales. Claudio Perales, por favor. ¿Está? ¿Por dónde está? Vamos a asegurarnos que esté. ¿Está? Si no está, ¿dónde está? A ver, señálamelo. Digo la verdad, créeme. El más joven, el competidor más joven de todos, no tiene ningún puesto, pero con 81 años compitió hoy, Horacio Nasillo, mención honorífica de la sexta maratón de Elfo Cabrera. Se hace el pendejo con lentes oscuros y la gorrita. 82, me están corrigiendo. 82, toda la competencia entera hizo. Fuerte el aplauso para Horacio Nasillo. Próxima categoría. Y una única participante en esa categoría. No única participante, pero la ganadora de la categoría 55-59, Beatriz Vázquez, el primer puesto. Felicitaciones, Beatriz, ganadora de la categoría, primer puesto. Caballeros, 55-59 en la categoría, el tercer puesto, César Aldama, tercer puesto para César. ¿Está César? Se quiere colar César Giazone, pero es César Aldama. Segundo puesto, acá está, César Aldama, tercer puesto, y el segundo puesto es Lucio Vivades. Lucio está. Segundo puesto de la categoría 55-59. Lucio Vivavides. ¿Sí? Lucio Vivavides. Segundo puesto con el número 74. Y el primer puesto, es para, con el número 98, Jorge Amigo. Jorge Amigo. Ganadores de la competencia general en damas y en caballeros.